Hola mi gente, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos nuevamente. Miren dónde me encuentro, en qué parte de mi oficina. Un lugar muy precioso. Quedan todos invitados para esta nueva temporada. Bueno, esta temporada termina en mayo. Ahora estamos pescando trucha con devolución. Todo lo que salga es con devolución. La temporada termina la primera semana de mayo y continúa nuevamente la segunda semana de octubre. El 12 de octubre para adelante se abre la temporada de nosotros acá en la Patagonia de Aysén, con extracción directamente del salmón chinook. Creo que son dos piezas o tres piezas sin límite de peso. Este año, gracias a Dios, me regaló un tremendo salmón de 32 kilos 200 gramos sacado desde un puente. Fue uno de mis mejores tamaños en salmón, ¿ya? Que he podido sacar de todos estos años pescando. Así que estoy súper contento. Ahora lo que vamos a probar y lo que les voy a mostrar, esta cucharita, que algo, hay gente que me ha preguntado. Esta cucharita la compro yo en AliExpress. Creo que pesa como 14-15 gramos. Tiene una muy buena araña. La ocupo para las truchas, para el salmón, para las truchas. Y me han dado súper bien. Hasta salmón chinook he sacado, ¿ya? En este momento estamos ocupando esta cañita, la Okuma Epixor, 2,50 m, no 2,70 m. Y creo que son 20-50 gramos de lanzamiento. Y este carretito que mandamos a buscar también en AliExpress, ¿ya? Han dado súper bien. Todo esto lo puedo compartir yo en el WhatsApp y ustedes me escriben o me mandan un mensaje donde puedo conseguirle y yo les comparto la página. Hay muchos productos en AliExpress que son súper económicos y súper efectivos, amigos míos. No sé, a veces uno va buscando productos y a veces se va por los señuelos más caros o de mayor precio, ya que ahora el mercado está súper, súper disparado los precios. Esta cucharita he sacado chinook hasta de 20 kilos con ella. Mira el anzuelo que trae. Trae un anzuelo, pero súper, súper bueno. Estamos pescando con el multifilamento Daiwa. Creo que un 0.14, un 0.15. Y este carretito. Ah, y este es la marca de este producto. Tenemos cucharitas de color plata y color oro. Y creo que me salen como casi 2.000 pesos. Cuesta aquí mismo. 2.000 pesos, no sé si ha subido un poco más, porque yo compro varias cositas y voy probando. Esta es la otra cucharita, mire cómo brilla. Tía, vamos a ver cómo lo va ahora. Vamos a meternos al agua un ratito. Hemos llegado un poquito tarde, ya van a ser el mediodía. Hemos estado haciendo varias cositas. Oiga, lo dejo invitado acá a la Patagonia de Aysén. Contarles que ya hay gente anotándose para esta nueva temporada. Así que apúntense nomás. A la gente que vino con nosotros, le ha ido súper, súper bien. Han tenido enganches, se la han soltado, han devuelto pescado, han llevado pescado. Nada que decir, agradecido a toda esa gente linda. Estos días ya voy a mostrar dentro del alojamiento, que hay mucha gente que no lo conoce, así que para que lo vean cómo es, tenemos un sector para 5 personas que amigos de pesca pueden compartir, tienen de todo: aire acondicionado, wifi, cómodos, un sillón súper cómodo, calentito, tienen para ducharse, cocinar y el río está a 5 minutos de la casa. Y estoy yo también para acompañarlos si necesitan que le haga una guiada, ningún problema. Y tenemos un departamento al lado que es independiente, el que le gusta estar solito, quiere venir con su pareja también y pesca los dos, también tenemos un sector que es para ellos, así que no hay ningún problema. Lo dejamos el número de teléfono, el WhatsApp, para si quieren los pueden escribir y nosotros ahí vamos contestando y vamos anotando a la gente que quiera venir con nosotros. Sin menos palabras, vamos a probar esta cucharita para que vean ustedes, que les digo yo, que son efectivas. Ojalá Dios quiera que tengamos algunos enganches para poder devolver. Vamos, amigos, pesquen en Patagonia, Chile. Miren dónde me encuentro. En mi oficina. La gente, nos fuimos. Nos soltó una bonita trucha. No la alcanzamos a grabar porque solamente pinchó y saltó. La vi ahí al frente. Vamos a ver si no andan solitas estas. Ahí tenemos. A ver. Ahí tenemos una truchita, parece. Ah,
así que sí. Ah, claro que sí. Ah, vamos a soltar enseguida. Ah, vamos a traer un poquito más despacio. No es muy grande, pero igual atacan los señuelos. Miren qué preciosa. Miren qué preciosa. La vamos a soltar enseguida. Ya, gente, ya tenemos un pescadito para devolver. Miren qué preciosa. La vamos a sacar el anzuelo a esta reina. Y la vamos a devolver enseguida. Vamos a dar un poquito de harina. Miren, 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 miren qué belleza. ¡Ay! Ya, muchachos, saltamos el anzuelo y la liberamos. Arriba, arriba la caña, eso, recoja, recoja. Otro, para arriba. Para arriba. Eso, eso. Eso. Ya deja de que... Cuando vaya, recoge. Barría. Déjale, barría. Recupera, recupera, eso. Recupere, eso. Recupere. Bien. Levante, eso. Levante, bien. Eso, levante la cañita, eso. Eso, amigo mío. Esta gente ha venido bien lejos para poder hacer todo de enganche. Ahí está. Sí, no, pero recoge, si todavía le falta, todavía le falta. Eso. Hágase más a la orilla. Eso. Si no se le vaya, eso. Recoja, recoja, recoja la línea. Eso, vamos, vamos. Vamos. Vamos recogiendo. Ahí, manténgase ahí. Ya recupere línea. Eso. Ya. Ya. Vamos, vamos, amigo, que se puede. Vamos, vamos. Estos pesquen ahí en Patagonia, Chile. A eso es lo que nos vinieron. Vamos, 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 amigo. Eso. ¡Vamos, campeón! Eso, eso. Sí, sí, con calma nomás, con calma. Hay que darle tiempo. Eso. Vamos levantando a poquito. Eso. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, amigo. Eso. Ay, tengo concha, grande. Tranquilo, tranquilo. Eso. Tira atrás, tira atrás. Espera, 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 espera. Espera, espera, despacio, 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 despacio. Ya.
No, tranquilo, tranquilo. Eso, hagamos las cosas. Eso. Estas cañitas están acá. Ya. Ya, gente. Ahí no va, no enrolle tanto. Eso. Espérenme. Eso, sí, suerte, eso. ¿Lo felicito? ¡Oh! ¡Qué la mierda! Vale, usted. Buena, mate. Anda, carajo. No, si no podemos. Eso. Levanta tu caña nomás. Eso. ¿Un chinook? Sí, es un chinook. Ahí vamos a ver cómo es. Eso. ¿Está agarrando corriente? Sí. Levanta la cañita nomás. Eso, eso. Del otro lado, está fino. Recupera línea. Eso. Recupera línea, ¿no? Ahí va a venir con calmita, eso, así, recupera. Para atrás, eso, recupera línea. Bien. Recupera línea. Amigo. Vamos, 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 que se puede. Vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Campeón. Eso. Eso. Ya, gente. Ya, bien, bien, compita, los felicito. Buena, con cámara que está afuera. Eso. Epa, dame el equipo, yo te lo firmo. Eso. Ya, amigo. Oh. Mira, veas animal, weón. Ya, compita, va. Hola gente, ¿cómo están? Un gusto nuevamente en saludarlos. Aquí lo encontramos en el Puente Dun con un día precioso. Vamos a hacer unos lanzamientos de orilla al lado de los pilares del puente. A ver si es que encontramos algún pescadito. Vamos a probar pocha primero de orilla y vamos a cambiar un spinner, un señuelo. Vamos a ver cómo nos va. Si es que hay actividad de peces. Vamos bajando con cuidado porque los porrazos acá... No aquí, más bajito, son complicados. Espero que se encuentren todos muy bien. Hemos tenido bastante trabajo, así que hemos estado recomplicadísimos para poder hacer algunos videitos por ahí. Nos toma bastante tiempo. Ahí las salidas de pesca, a veces estamos 10 horas pescando. Desde la mañana, después un descanso, un almuerzo y ahí continuamos hasta las 10 de la noche. Pero bueno, es así la pesca. Ya, gente. Nos quisimos tirar de arriba porque había muy poca corriente, ya que la marea está subiendo y los señuelos de arriba no están trabajando bien. Así que los vamos a hacer trabajar desde la orilla.
esto es lo que no se debe hacer, pues, amigos, siempre. Lo vamos a guardar enseguida. Y llevarlo para la casa como siempre lo hacemos. Vamos a probar un poquito con pocha por aquí. Esta es la avatar que le puse yo por los colores que tiene. Está muy lindo el día, hemos tenido lindos días en la Patagonia. Vamos a probar un ratito con pocha y vamos a tirar un spinner, alguna cucharilla. Vamos a buscar profundidad acá, como el día está muy lindo, entonces los peces buscan un poco más de profundidad y la sombra del puente. ¿Se fijan? Eso es lo que buscan los peces, profundidad. Vamos a petar un poco el freno, mira, está menos suelto. Estamos con la cañita más conocida, la legendaria. Ella siempre tenemos algún resultado, a veces no, siempre, pero algún pique por ahí, algún enganche que se suelta. Esperemos que pase algo hoy día. A ver, pues, si tenemos algún pescadito por aquí. Vamos a topar un ratito más con la pocha, en caso de, nos conectamos enseguida.
Ya, mi gente, aquí tenemos uno, como les decía yo, en delante. Soltó, se fue. Estaba bonito. Ay, Patagonia.